Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien. Vamos a ver cómo funciona el Nether después del nerfeo. Le quitaron bastantes cosas, durabilidad al escudo también. Le quitaron durabilidad como que al robot. Yo hice un video ayer hablando de todo esto, ¿sí? Pero yo quiero probarlo porque yo ya lo tengo al MK3. De la forma en que ya he hecho videos dando el consejo que es la mejor forma de sacarle provecho, porque yo ya estaba pensando cuando llegara el nerfeo, ¿sí? Lo tengo de esta forma, fíjate, con este dron, y tengo otro con esta configuración, ¿sí? Cambia el dron y cambia el módulo activo. La idea es mantener distancia, no regalarse, ya no depender de la habilidad de él, porque antes uno trataba de aplicar el pulso electromagnético al enemigo, no depender de habilidad y del alcance de las armas y de que el enemigo se equivoque. Gente, se les queda un montón, no se les olvide darle like, suscribirse al canal, que eso me ayuda muchísimo, su apoyo, y vamos a ver qué sale en el gameplay. Bueno, mi gente, ya conocen al Nether, vamos a probar qué onda con él, ¿sí? Creo que aquí viene un Lynx, un Ocho Cochi, algo así. Me parece que esta combinación de armas es la más acertada en contra de cualquier enemigo, ¿sí? Déjame ver si puedo ayudar a mis aliados. Alguien me está disparando del otro lado, pero tengo Cracking Unit, así que voy a poder aguantar un pelín, ¿no? Ok, nos llevamos esa kill. Ya me voy a bajar para hacerle frente de cerca aquí los enemigos. Ah, es un Ocho Cochi, no mames. No me di cuenta que era un Ocho Cochi, gente. A ver. Ahí le aplicamos el pulso electromagnético, ¿sí? ¿Qué le hicieron? Le hicieron muchas cosas. Lo más importante, la velocidad del salto es de 53, así como 5 kilómetros menos de velocidad le quitaron, ¿sí? Le quitaron la velocidad en los saltos. Le quitaron también durabilidad al escudo que él activa. Y le quitaron el alcance, ahora es de 350, ¿sí? Antes era como que de 500 y ahora es de 350, ¿sí? Te hablo de la habilidad. Entonces, esos son los cambios como que más negativos que uno puede percibir hoy en día, ¿no? Déjame ver si me meto aquí y trato de matar a este bicho que tiene sónicas. Uf, tiene fechis también, loco. Ok, ahí creo que lo mata un aliado. Yo sigo viendo al Nether bastante decente, ¿no? Pero es cuestión de gustos, porque es que puede ser que alguien lo usaba más como de corta distancia y estas cosas. Entonces puede pensar que no sirve, ¿no? ¿Sí? Ahí me lo mataron, ya estaba casi que listo. Y bueno, ya ese enemigo creo que lo maté y se quería vengar. Déjame ir por baliza. Sí, yo creo que el uso de esto, así como se hacía antes, que ibas hacia el otro lado del mapa, pues ya no va a ser igual. Pero sigue siendo efectivo, a mi opinión, ¿no? Él le lanzó una nave a alguien, no sé a quién, pero se la lancé. Yo lo sigo viendo decente. Es cuestión de encontrarle la mecánica de uso que se acople a tu estilo y modo de juego, ¿no? Yo, ejemplo, lo estoy usando como estás viendo, con dos magnetas, ¿sí? Yo sigo mis propios consejos. Yo aplico mis consejos, los aplico yo mismo en mi hangar. Porque trato de... Ay, allá hay un titán que te hace volar. Déjame ver si puedo llegar allá y hacerle... No counter, quizás. Ah, no, es un Nodens. Pensé que era un titán de estos. Bueno, no. Ya no me interesa matar, no es realmente. Quizás a este man que está campeando hace rato. O a la pelota esta. Paralizarla y hacerle daño, ¿no? Ok. Ahí le pusimos lenta. Yo lo veo bien. Ojo, lo veo bien. No sé cómo lo ven ustedes, mi gente hermosa. Que ustedes son los que quizás lo perciban distinto en su cuenta. Piensan que no sirve, etcétera, ¿no? Se siente bastante bien. A ver, estamos todos aquí. Nos fuesen lanzado una pelota, una yo le digo pelota, pero una bomba de la nave de soporte y te he hecho en cuenta, ¿no? Joder, alguien tiene un Inquisitor, ¿no? Ojo, tenía un Inquisitor. Yo hice un video hace poco del Inquisitor.
Pero dije que no lo recomendaba. O sea, el Titán es... El robot es divertido, pero hasta allí. Ya no sirve. O sea, tuvo su momento en el pasado, pero que hoy en día ya no sirve. Vamos a ver si le bajamos al niño Fion, le bajamos el Ace Stand. Ok. Vamos a ver si le podemos hacer daño, loco, apoyar al equipo. Cuando ustedes vean a alguien así que está sufriendo, un titán, lo que sea, apoyen, gente, apoyen. Porque es la idea, ¿sí? Apoyar y tratar de ganar en equipo. Hay gente que nos joda. Te ve muriendo y pasa de largo, se va para su casa, no hace un carajo. Déjame ver si puedo apoyar aquí a estos manes. Ok, aquí hay un titán, me imagino, aliado, que hace flotar a la gente, ¿no? Supongo yo. A ver si me llevo esa kill de titán. Uf, no pude. Yo lo veo bien, lo veo decente. Bueno, si te salen 5 chocoches enemigos, nada. Nada te va a salvar. Pero, mira, fíjate, ahí me sale una partida normal. Y lo veo bastante bien. Vamos a seguir presionando por las balizas. Lo estoy usando como lo debería de usar todo el mundo, ¿no? Baliza, soporte de lejos, paralización, etcétera. ¿Sí? En este caso tengo el dron de daño porque no tengo otro para paralizar, pues. Entonces, utilizo lo que puedo utilizar. Tampoco me vuelvo loco. ¿Esto qué será? Es un Scorpion, por lo que veo, ¿no? Déjame ir por el Scorpion. Cuidado, bro. Uf, ahí me lo mató. Este creo que es un Leech. Déjame paralizarlo, ¿sí? Ok. Creo que es un Leech haciendo el daño a mi equipo, ¿no? ¿Y esto qué es? Un Angler. Uf, ahí le pude aplicar la habilidad como ustedes estaban viendo, ¿sí? Fíjate, ahí le pude aplicar la habilidad y le voy a lanzar la bomba para ayudar a mi equipo. La bomba ahí para que esté ya casi que listo ese Leech. Ese... Uf, maté yo todo, loco. No, ya ganamos. Yo lo veo bien. Me voy a lanzar otra partida y ustedes me dicen, bueno, pinceladas, vale caca, no vale caca. Pero ya es opinión particular. Yo lo veo bastante bien, que es lo importante, ¿no? Sentirlo uno que se siente bastante bien, ¿no? Fíjate, fui por 4 balizas. Estuve en el promedio de daño. Todo el mundo se hizo 2, 3 millones. Estuvo bien. Bueno, mi gente, vamos a probar al Nether de una vez. Ya ustedes lo conocen, así que no hay que presentárselo. Vamos a ver qué tan mal se siente. Lo tengo, ustedes saben que la MK3. Tengo 2 para probarlo mejor. Sí, el primer nerfeo fue esto. El tiempo de recarga de la habilidad. Así que no hay que gastar la habilidad como loco como antes, ¿no? Ahora se tarda más en cargar la habilidad. Y lo otro que también recuerdo es el tiempo, es la velocidad que tiene. Ok, aquí viene alguien, vamos a paralizarlo. Yo creo que esta es la mejor opción que puede haber en el juego hoy en día, ¿sí? Mantener distancia con el Nether y tratar de evitar el combate de cuerpo a cuerpo porque te pueden hacer daño, ¿sí? Recuerden que ya tiene en MKT tiene 150 vidas. Aquí tiene un poquito más porque yo le puse ciertas habilidades, ¿no? Pero en sí tiene eso, tiene poquita vida. Ahí lo maté la bola que venía confiado con las sónicas, ¿no? Yo lo veo bien, pero es que son gustos personales. Hay gente que pues quizá lo vea muy débil ya. Yo lo voy a seguir usando con Magnetar, ¿no? Porque creo que es como me funciona. Déjame ver si le lanzo la nave a la vaina esa que está allá atrás. Ok, a este. Él va a salir seguro que para el fondo. Y a ver si yo me lo llevo. No salió. Prefiero quedarse ahí. Uf, loco. No salió para nada. Ok, como les digo, hay que mantener un poco la distancia porque el escudo ya vale caca, por así decirlo, ¿no? Loco, ¿en qué momento me hizo daño ese tipo, ah? ¿Esto qué es? ¿Un 8 coche? Me imagino, ¿no? Joder. Déjame echar para atrás a ver si puedo paralizarlo. Y que alguien me ayude. Fíjate que la maneta está haciendo un buen desempeño, ¿no? Puede ser que ese chocochi sea nivel bajo, no sé. Pero esperemos que él se lance ahí a la baliza porque él es...
pro y yo voy a tratar de hacerle daño de aquí lejos, ¿no? Todo depende de él. Ok, ahí se escondió. Muy bien. Está pensando dónde va a dónde se va a lanzar. Aquí viene un Ochokochi aliado. Está muy bien. Déjame vaciar la habilidad. Las magnetas, perdón, la munición. Y bueno, no nos vamos a acercar porque no hay necesidad. Fíjate, siento el Nether que funciona bastante bien así como con magnetas, ¿no? No hay necesidad de uno volverse loco. Allá este man está cambiando la baliza, hay que dejarlo porque no me iba a poner yo a cazar a un ocho coches, ¿sí? Aunque le bajamos la vida, ahí alguien lo mató, imagínate. Ese ocho coches se boca a nivel bajo. Presumo yo, ¿no? Ok. Y me quiere matar a mí, no sé por qué. Si yo no lo maté a él. Bueno, aquí viene un niño feón. Déjame ver si le puedo hacer daño. Uf, loco. Ahí cayendo le bajé bastante la vida. Déjame ver si puedo gastar las últimas habilidades. Bueno, ya alguien lo mató. Yo lo veo bien, gente. Se ve fuerte todavía. Se ve como que aguanta. Como yo lo uso al menos, sí, ¿no? Los consejos que yo le he dado a ustedes. Para que ustedes tengan ahí. Ay, mira, mira el Seraph. No aguanto nada, loco. Sentí que lo estaba matando volando. O sea, se asomó, fue para la muerte. Bueno, ya saben que el Seraph también lo voy a probar, pero ya saben que quizás valga bastante caca. Ok. ¿Esto qué era? ¿Un escorpión? Yo creo que sí. Bueno, ahí viene otro titán. Vamos a tratar de paralizarlo. Bueno, esta es la mejor forma, gente. No hay que caerse a coba. Ya la habilidad no llega tan lejos. Así que está difícil. Aquí hay otro. Otro de estos, ¿no? He visto varios ángeles otra vez. No sé qué significa esto. Pero he visto varios ángeles otra vez. Ay, loco, vea que me estresa cuando se cambia la mira sola. Bueno, ahí sí lo pude paralizar. Me jodas, loco. A ver, este man se va a venir por acá. Nada más, a ver si le puedo hacer fuente yo. Ok, ahí va a volar. Y me va a lanzar. Uf. Me suprimió una vez. Me parece tan extraño que la pelota haga eso. O sea, la nave espacial. Ah, no, el ciego que tiene el dedo en blanco. Ya vi, ya vi. Es el man que tiene el dedo en blanco. Esperemos que caiga. Bueno, ya lo mataron. Loco, mira, se queda pegado, mira. No, no es paja, o sea, estoy sintiendo que se quedó pegado porque lo probé en otra partida. De repente se le quedan pegadas las patas al Nether. No sé, bueno, son cosas mías quizás. No mames, loco. Ah, no, ah, lo que falta es que esté bugueado. Yo creo que está bien, se siente bien. No sé por qué cambia tanto la mira el juego. O sea, por más que tú sientes la mira, o sea, la cierras, eliges el blanco, la mira se cambia sola. O sea, no hay forma de evitar eso. Déjame saltar para acá, a ver si puedo matar a alguien. Oh, loco. Y aquí un golpe. Este me va a dar seguro que desde ahí me da. Ok. Seguro que me da desde ahí, yo sé. Tonto no soy. Me ha tocado poner esta habilidad, juro. Y tratar de saltar ahorita encima de algo. No sé dónde puede saltar. A ver, aquí, encima de aquí. ¡Ay! Caí malísimo, loco. Malísimo. Salté malísimo, gente, pero bueno. ¿Qué se puede hacer, no? Ya salté, loco. Oh, loco. Bueno, estuvo bastante bien. Creo yo que estuvo bastante bien. Se siente el nerfeo sí se siente. Siento que a veces se le quedan las patas pegadas. Pero no sé si son cosas mías. O sea, digo yo. ¿Quién era el que tenía? Creo que era este, ¿eh? Que tenía el ocho coche ese que se lanzó. A ver si. Era MK21. Así que sí. Ahí lo estaba subiendo, pero se consiguió con la muerte hoy. Y este amigo tenía lo siguiente.
O sea, una partida normal, súper bien para tratar de probar las cosas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que el nerfeo que le hicieron es como para quitarlo del meta de la corta distancia, ¿sí? Quizás siga siendo bueno corta distancia, habría que probarlo, pero yo creo que así va a funcionar mil veces más, ¿sí? Paralización, dos clocking unit, un solo nuclear amplifier. Tratar de depender más de tu habilidad como piloto que depender más de la habilidad chetada del robot que estaba antes bastante chetada, ¿sí? Yo creo que está bien. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? Yo creo que está bastante decente. Ojo, este juego ha hecho nerfeos brutales que el robot queda inservible y luego le lanza otro nerfeo para eliminarlo de la faz del juego. Y digamos que el Nether no quedó tan mal. Se les quiere, gente. Paz y amor para todo el mundo. Un abrazo. Bye.